El equipo está bien. Creo que venimos de jugar el peor encuentro de los tres, pero conversando con los muchachos, charlando y haciendo un repaso de los tres partidos, creo que hay cuestiones, las positivas superan a las negativas y evidentemente hay que corregir algunas situaciones que en general se han dado en este último partido y que no de corregirlas nos brindarán mejores posibilidades de poder ganar el partido con Brasil. Nos imaginamos con las mismas posibilidades que el resto de los equipos que están disputando los cuartos de final. Tradicionalmente nosotros siempre jugamos bien contra los rivales fuertes. Nos sentimos cómodos ante esa situación. Probablemente alguno pueda decir, bueno, claro, no llevan la responsabilidad del partido, se sienten mucho más cómodos con eso. Pero también es cierto que, y pasó esto mucho en las eliminatorias, también nos hemos acostumbrado a ganar los partidos que a priori se consideran ganables. O sea que cuando tuvimos la responsabilidad de ganar, no jugamos tan bien, pero los ganamos los partidos. Es mucho menor el margen de crecimiento para selecciones como Argentina y Brasil, y mucho más grande el margen de crecimiento para el resto. Lo que pasa es que el resto el margen de crecimiento es tan grande que poco que se haga ya se nota. El tema es se ocupa una gran parte de ese margen de crecimiento y se quiere instalar en el lugar que está Brasil y Argentina, y todavía nadie se ha instalado en ese lugar. Y el margen de crecimiento para Brasil y Argentina es tan ínfimo que tiene que ser casi un nivel de excelencia para mejorar la historia de esas dos selecciones, ¿no?